don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gonna miss her so, I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Buenos días, chicas. Bueno, bienvenidas a otro weekly. Estamos de vuelta por aquí porque me han pedido mucho que volviera a hacer weekly. Me han dicho que les gusta mucho este contenido, así que ya estoy por aquí de nuevo. Bueno, esta semanita va a ser muy guay porque me voy a Lanzarote de jueves a domingo, así que estoy muy contenta. El otro día una amiga me lo propuso así un poco random porque cogí un par de días de vacaciones y me dijo: te propongo una cosa, ¿te quieres venir a Lanzarote unos días? Y le dije: venga, así nos vamos, tiro la casa por la ventana y nos vamos. Así que lo voy a grabar todo también y me ha sido ilusión grabar sobre todo este último mes porque va a ser el último mes en el que voy a estar un poco ajetreada de clases de piano, de ballet, de inglés, de yoga. Entonces lo voy a documentar todo por aquí para poder enseñárselos. Esta semanita va a estar repleta de cosas aparte del viaje. Les tengo que hacer también un poco de update de mi estado de salud, de cosas en general, que se los iré haciendo a lo largo del vídeo. Hoy me levanté un poquito más tarde porque la anterior noche no pude dormir apenas porque salí con unas amigas a tomar algo y cuando me tomo algo, me tomé un mojito y cuando tomo algo de alcohol es que no puedo dormir nada. Entonces dije: vale, prefiero priorizar mi descanso hoy y duermo un poquito más porque quiero empezar la semana con fuerza que estar arrastrando sueño. Entonces dormí un poquito más hoy y no voy a ir al gym porque cuando ya pasa X hora como que no me gusta porque el gym se peta. Entonces voy a ir a caminar con Nina y eso es lo que voy a hacer de deporte hoy, aparte de ballet que lo tengo a las 7. Y bueno, ya me vieron haciendo la cama, que cambié las sábanas y demás. Tengo toda la casa recogida, que la hago todas las mañanas como siempre, y eso, me voy a hacer mi infusión de hojas de zen, que como saben las tomo bastante porque suelo tener problemas de tránsito intestinal. Se los enseñé en mi último vídeo, que si no lo han visto, de productos del Mercadona, de mis favoritos del Mercadona, se los dejaré por aquí. Así que eso, me voy a tomar mi infusión y me voy a caminar. That's how you know you've been in love. Bueno, chicas, acabo de llegar a casa. Ya empiezan las dobles duchas de verano porque salí a caminar solo y yo normalmente cuando salgo a caminar pues no sudo, pero hacía un calor en la calle que me tuve que duchar y cuando venga de ballet me voy a tener que duchar de nuevo. Además que no me gusta irme a la cama sin ducharme, para mí es como parte de mi rutina de noche, así que eso, que ya empiezo a tener que ducharme dos veces, que lo odio un poco porque me da un poco de pereza tener que ducharme dos veces al día, pero sobre todo porque pierdo un montón de tiempo. Pero bueno, les enseño un poco mi rutina que estoy haciendo ahora. Como no se me iban los granitos con los productos de Freshly, he intentado cambiar porque no sé, mi piel no está reaccionando bien a los productos, entonces necesito algo más fuerte. Les enseño más o menos cómo la tengo. Ven que tengo algunos chiquititos, estoy más o menos no sé, hay días que estoy mejor y hay días que estoy peor, así que lo que hago es que me lavo la cara con el gel de Acne Me, lo sigo utilizando, me lo pongo así en seco porque este gel no hace nada de espuma. Yo la verdad que creo que es algo hormonal, o sea, tengo mis dudas de que esto realmente sea un tema de mala rutina facial, sino que es algo que se trata de mis hormonas, ni siquiera creo que sea de la alimentación, porque estoy tratando de comer bien y cuando paso unos días comiendo bien no me noto que los granos tampoco
se me vayan. Entonces, creo que es eso, que es algo más hormonal. Sobre todo lo noto cuando me viene la regla y se me va como que los granitos me mejoran. Por eso tengo mis sospechas de que sea algo hormonal, la verdad. Y bueno, lo de siempre, me pongo un poco de contorno de ojos. No me voy ni a peinar, la verdad, porque el pelo ni me lo he fastidiado. Y estoy utilizando esta cremita de aquí, que a ver si se ve. Esta, que la tengo hace un tiempo. Creo que va bastante bien. Y ya está, no me echo más botingues en la cara. De luego por la noche les enseño lo que me estoy echando, que me lo dio mi amiga Estivales, que es farmacéutica, que me dijo que eso es lo que me va a ayudar a que se me vayan los granitos, pero lo estoy probando. O sea, me lo dio, que lo tenía ella en la casa, que ella lo usa para lo suyo, y me dijo, para que no te lo compres, pues te doy el mío y pruebas a ver qué tal. Lista. Hoy me voy a maquillar un poquito porque me apetece, porque estoy siempre con estas ojeras dichosas y hoy pues me apetece poner un poco bella. Así que me voy a poner un poco de corrector simplemente, que la verdad es que no lo hago por un poco de pereza, porque realmente ponerme corrector no me afecta a los granitos. Simplemente que igual me los paso un poquito por esta zona y como que no quiero tener la piel sucia y por eso no me pongo absolutamente nada. Pero hoy me apetece. Esto es otra cosa. Es que wow, como cambia la cara con un poco de corrector, de verdad. Me peino un poquito las cejas, que esto no puede faltar nunca. Un poco de cacao. Y listo. Bueno, me puse este peto que me compré el otro día en Stradivarius porque estaba de oferta. Lo encontré a 20 euros, o sea, costaba 40 o 30 y largo, y lo encontré a 20 de oferta y dije, para mí. Y la verdad que me encanta, es así como acampanado. Me lo puse con las New Balance. Este top también es nuevo de Zara, es un top básico. Y bueno, con estas joyitas que... Bueno, les voy a contar una historia. Nunca les he dicho, pero uno de los proyectos que tuve en mente fue sacar una línea de joyas, que al final, por una historia muy larga, salió muy mal. Y este collar que llevo puesto es una de las muestras que pedí para esa línea de joyas, que es muy bonito, la verdad. Es una medallita con una brújula colgando. Entonces, esta es una de las muestras que, bueno, la verdad que fue una pena que no saliera adelante porque la colección era muy bonita. Estos pendientes sí que no son de la colección, son de Amaloa, creo que me los compré allí. Y eso, que me hace mucha ilusión tener las muestras y me da mucha pena que nunca hubiese salido. Pero bueno, no soy fiel creyente de que todo pasa por algo, sino que de todo se aprende, de que todo lo que ocurre en esta vida tiene un aprendizaje. Así que yo de eso aprendí bastante, sobre todo a que no me estafaran, y a que es muy difícil tener un margen de beneficio decente fabricando en España, y que muchos proveedores te intentan estafar. Así que para la gente que quiera sacar su marca, tengan mucho cuidado porque es complicado este mundo. Voy a desayunar algo rápido y me voy a ir a una cafetería para ponerme a trabajar en el proyecto que les conté, en el que estaba trabajando desde hace un tiempo, que no lo he avanzado mucho en lo que a la parte online se refiere, porque tiene una parte, o sea, digamos que el proyecto es no es nada online, es algo totalmente físico. Entonces necesitaba practicar, y hasta que no estuve segura de que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien, no me he metido a hacer nada, porque para qué iba a estar pagando un dominio si no sabía si me iba a salir bien. Entonces durante este tiempo lo que he hecho es practicar, y ya como que lo tengo todo controlado. Entonces me voy a ir a una cafetería a trabajar en toda la parte online, que también la tiene. Y aquí en casa no me concentro absolutamente nada, así que he decidido eso, esta semana irme todos los días a una cafetería a trabajar. Voy a desayunar algo rápido y son las 11 y algo, me quedaré ahí hasta la hora de comer y después me voy a inglés, que lo tengo a las 3. Adoro la fruta de verano, o sea, los melocotones, las nectarinas, los paraguayos, todo me gusta, la sandía, el melón, me encanta. T-shirts, so it smells like her perfume. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. Hola. That's how you know you've been in love. Bueno,
ya en casita por fin. Va en el súper a comprarme un café de estos mientras edito porque estoy enganchada. Saben que mis favoritos son los del Mercadona, los que pone café light sin lactosa. Esos son los que más me gustan, pero bueno, estos también. Lo que pasa es que para la ansiedad son malísimos y me dan un poco de taquicardia, pero bueno, sé que no debo tomarlos, pero es que me puede el vicio. Así que nada, me voy a tomar mi café mientras edito, que es como mi guilty pleasure, y me voy a poner a terminar lo que tengo hasta hoy del vlog, la horita y media que tengo de aquí a que me vaya a ballet. Así que eso, voy al lío. Bueno, voy a aprovechar para enseñarles mi outfit de ballet, que como en ballet no grabo porque me da mucha vergüenza y creo que tampoco puedo grabar, pues los enseño aquí en casa. Voy con este body que lo compré en Primark. O sea, todos mis bodies son de Primark, de una zona que hay que es como de body shape. Y me encanta este de este color, la verdad, súper bonito. Y luego voy a bajar un poquito la cámara. Llevo como estas medias hasta la rodilla, que son de Decathlon, y me las pongo con estos calentadores negros de Decathlon también, que tienen aquí la abertura para el pie, y con mis puntas se vería tal que así, que la verdad que me gusta mucho el conjunto. Este es el body más de cerca. La verdad es que me encanta ir a ballet. Bueno, chicas, por fin en casa. Estoy a cero batería en la cámara, así que voy a tener que cortar ya esto por aquí. Me voy a dar una ducha, la segunda ducha del día. Voy a cenar y me voy a hacer mi rutina de noche y acostar. Mañana les enseño lo que me pongo en la piel para los granitos, porque hoy me va a ser imposible. Así que eso, buenas noches, que mañana es otro día. Chao. Buenos días, chicas, de martes. Bueno, hoy me toca hacer cardio, y normalmente los martes y los jueves voy al gimnasio a hacer cardio en la cinta, pero hoy tanto Romy como yo nos dejamos dormir. O sea, a mí no me sonó la alarma porque se me apagó el móvil, y a Romy no sé qué le pasó que se dejó de dormir. Así que creo que me voy a aventurar a hacerlo en la calle. O sea, lo voy a hacer todo seguido, porque lo que hago normalmente en el gimnasio es hacerlo por intervalos. Y ahora estamos haciendo 12 minutos corriendo, 3 minutos descansando, 12 corriendo, 3 descansando, así durante una hora. Pero creo que voy a correr 45 minutos seguidos. Me da un poco de miedo, pero voy a intentarlo a ver qué tal. Me he despertado con esta cara con unas ojeras increíbles, pero bueno, voy a calentar un poco, voy a dejar la cámara aquí y a la vuelta les cuento a ver qué tal, a ver qué tal la experiencia. Si veo que no puedo, pues me paro y empiezo a caminar, porque hace mucho tiempo que no voy a correr, aunque a pesar de que en el gimnasio corro, pero claro, es esto, lo hago por intervalos, no lo he hecho nunca así seguido. Así que eso, estoy un poco nerviosa. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day. Bueno, esta cara de tomate. Acabo de llegar a casa súper contenta porque
45 minutos seguidos sin parar. No me ha costado absolutamente nada hacerlo, o sea, el típico esfuerzo que cuesta correr, lo normal, lo que le cuesta a todo el mundo, pero no he tenido esas taquicardias que me dan corriendo, así que súper contenta. Me voy a dar una ducha, tengo el pelo súper sudado, fatal, pero es que mañana tengo ballet de nuevo, así que no me lo voy a lavar porque voy a volver a sudar, y el jueves tengo cardio de nuevo, así que me voy a hacer un clean look, un moño. Tengo ahora una reunión con Marta de marketing, que es una chica que me está ayudando a llevar mis redes sociales, a planificar un poco el contenido y demás, porque yo no estoy en ninguna agencia ni nada, entonces no tengo nadie que me ayude con el tema del contenido, y ella está ayudando porque los algoritmos de Instagram y demás están un poco locos y yo ando un poco perdida porque, como he tenido tantos vaivenes, pues ella me ayuda en todo esto. Así que vamos a ver qué me dice de cara a, pues, este nuevo contenido que estoy subiendo, a ver cómo lo hacemos. Así que nada, me doy una ducha, me cambio y me pongo con ella a hablar, a ver qué, cómo, a ver cómo lo planteamos. Get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in. Put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on, all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day. Bueno, hoy voy súper básica. Me he puesto este top de Zara, que la verdad es que es súper cómodo. Es como de esta tela elástica que se te ciñe súper bien al cuerpo. Estos jeans que creo que son de Stradivarius, si no me equivoco, con este efecto así como lavado. Y estas sandalias que son de Oysho, de hace ya bastante, como 2 o 3 años que las tengo. Y nada, así voy, muy sencilla, muy básica, muy yo. Por cierto, estoy tomando esto que me lo recomendó mi psicóloga, que son unas pastillas para la hinchazón por la menstruación, y creo que van bastante bien, por lo menos las estoy probando, y de momento noto menos hinchazón. No sé si es porque se me ha ido la regla, y bueno, naturalmente noto que se me ha ido la hinchazón, pero ya los voy a seguir tomando. Tengo que tomarlas más tiempo para ver si realmente es por las pastillas o es porque se me ha ido, pero bueno, son naturales, son de herbolario, así que se las enseño, y ella me ha dicho que se las toma y le van bastante bien. Iba a ir ahora a la cafetería a trabajar, pero finalmente voy a ir a casa de una amiga que no se encuentra muy bien, así que lo voy a ir a hacer un poquito de compañía, y después por la tarde ya sí que me pongo a trabajar un poquito, así que esa va a ser mi mañana. Estoy súper contenta por haber corrido los 45 minutos, que antes no sé si expresé la alegría que siento de haber cumplido ese objetivo, porque no llego a correr 45 minutos desde que, yo qué sé, desde hace 2 años, que lo intenté ese mes que estuve de viaje, y cuando volví a Tenerife intenté seguir la rutina, pero fue como me daba mucha pereza, y realmente me da pereza ahora, pero a la vez tengo ganas, no sé, es como que igual ahora le cojo el gusto al running y todo, no lo sé, no lo voy a decir muy alto, pero estoy muy contenta de haber conseguido ese objetivo, la verdad. A casa y ya tengo mi recibimiento de amor. Sí, 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 Nina, ven. No hay perro más cariñoso que este, de verdad. Sí, Nina, sí. Sí, Nina, hola. Por favor, ¿pero qué es esto? Bueno, ¿saben eso de que cuanto menos cosas tienen que hacer y más tiempo tienen, más lo pierden? Pues ese ha sido mi día de hoy. O sea, hoy realmente no tenía nada, porque los martes es como mi día libre. No tenía clases, o sea, no tengo inglés, no tengo ballet, no tengo absolutamente nada que hacer. Y lo he perdido completamente porque no he trabajado nada. De hecho, estuve con Ale, con un amigo, que fuimos a comer, fuimos a tomarnos un café, y le dije, bueno, nos tomamos un café, y ya después yo me quedo trabajando aquí.
y se nos empezó a liar la conversación. Estuvimos hablando ahí súper a gusto y le dije, tío, no voy a hacer nada, la verdad. Así que si quieres nos vamos a dar una vuelta por aquí. Y eso es lo que hice, dar una vuelta. Y ahora quedé, supone que yo ya debería de haber terminado de trabajar en el proyecto. Y ahora quedaba con Raquel, que voy a quedar con ella para hacer plan. Así que nada, básicamente no he hecho nada. Me siento un poco mal por no haber hecho nada, la verdad. Pero bueno, mañana intentaré darle caña. Hoy ha sido un día un poco productivo. Que en realidad, o sea, yo lo pienso y digo, tampoco me tengo que sentir mal. No les he actualizado de mi estado de salud, pero yo me digo a mí misma cuando tengo estos días, Katia, no te tienes que sentir mal porque hace 2 meses no te levantabas de la cama. Entonces, porque un día no hagas nada y tu máxima productividad sea ir a correr y quedar con gente que antes no lo hacías y que ese sea tu máximo, pues tampoco ocurre nada, ¿no? O sea, todo lo contrario. Yo hace 2 meses hubiera estado deseando que eso hubiera sido un día normal en mi vida. Pero la Katia de ahora, que quiere hacer como muchas cosas, pues se exige de más porque quiere ser una persona funcional como todas. Y entonces para mí es como una pérdida de tiempo. Ahora tengo un poco de prisa para hacerles update de cómo me encuentro y demás, porque ya voy a quedar con Raquel y me voy a cambiar porque voy toda de negro y hace mucho calor para estar en la calle así vestida, porque de repente ha cambiado el clima totalmente. Si les dije que le estaba cogiendo el gusto los días nublados, ya se han ido, han desaparecido. Así que eso, me voy a cambiar, me voy a poner unos pantalones cortos y me voy con Raquel a tomar algo y a dar una vueltita. Por cierto, miren lo que tengo por aquí, que me lo trajo Ale, y es este piano. Ya tengo un piano, ya tengo piano para practicar en casa, que lo tenía y no lo usaba, así que me lo prestó y estoy súper súper contenta. Me acabo de poner estos shorts que me compré en Stradivarius, que la verdad que son súper súper cómodos y me encanta cómo quedan porque son tipo bermuda. No me gusta nada cuando son cortitos cortitos porque esto es como que hace las piernas más delgaditas y más largas y me encantan. Chicas, pues ya en casita voy a desmaquillarme con agua micelar y voy a enseñarles lo que me estoy poniendo para los granitos. Bueno, solo me tengo que desmaquillar el corrector porque realmente no tengo más maquillaje que eso y el fijador de cejas. Hoy sigo teniendo la sensación de que ha sido un día súper poco productivo. Me voy con esa sensación a la cama. Pero bueno, mi palabra favorita está siendo relativizar, así que relativizo. Me voy a quitar los pendientes porque bonitos son, pero incómodos con ganas, porque pesan mucho las orejas. Vale, pues lo primero que uso es el gel de acné. No sé si son cosas mías, pero hoy que fui a correr, noto como que tengo la cara mejor. Como si se me hubieran dilatado los poros y me hubieran salido los granitos más hacia afuera. Como que los tengo como enquistados o algo. Vale, y ahora contorno de ojos. Y esto es lo que estoy utilizando, que a ver si se enfoca, de La Roche o La Roche, no sé cómo se pronuncia exactamente. Es el Faclar Serum Ultra Concentré. No sé pronunciarlo en francés. Bueno, es un serum que supuestamente es muy bueno para los granitos. Ya sé que no se aplica así, pero no está en contacto con la piel, ¿eh? O sea, no está tocando mi piel, así que no estoy contaminando el palito. Llevo probándolo ya unos 4 días, diría. Así que bueno, vamos a ver qué tal va funcionando. Yo de verdad que tengo unas ganas de que se me quiten ya estos mini granitos de la cara, porque es verdad que no son muy visibles, pero es que yo que no estoy acostumbrada a tener granitos, me molestan. Quiero mi piel, quiero que vuelva mi piel de nuevo. Así que eso es todo, sin más complicación. Me voy a cenar y a ver una serie.
chicas. Bueno, ayer fue un desastre de día, no pude grabar absolutamente nada, pero ya estoy aquí con las pilas cargadas de nuevo para seguir grabando el weekly. Odio cuando me pasan estas cosas, pero son inconvenientes, son imprevistos que surgen y que no puedo evitar. Es así, no puedo hacer nada, pero ya vuelvo por aquí a enseñarles mi semanita, que además hoy va a ser un día muy guay porque hoy me voy a Lanzarote. Como vieron, fui a correr. No ha sido de mis mejores días corriendo porque tuve que parar a los 40 minutos, o sea, me quedaban 5 minutos nada más, no sé por qué no los hice, pero me pudo la mente, pero bueno, no pasa nada. Y estoy aquí con mi cafecito del Mercadona que compré ayer y me encantan. Y me voy ahora a la pelu, que me voy a poner un poquito más clarita para el verano. Estoy un poco nerviosa porque no sé cómo me voy a ver de nuevo un poquito más rubia. No sé si hacerme algo más sutil o ponerme rubia de verdad. Creo que tiraré por algo más sutil, así que bueno, ahora lo verán todo. Y voy con el pelo empapado porque claro, como venía de correr, no iba a ir con el pelo todo sudado, así que me lo he lavado, no me dio tiempo de secármelo, la pelu me lo secarán y me empezarán a hacer las mechitas. Y eso, que estoy muy contenta por irme a Lanzarote hoy. Hoy no voy a poder hacer mucho, ser un poco un día de tránsito, de ir a la pelu, así que nada, me voy corriendo, que tengo que ponerle gasolina al coche y llegar a la pelu. Bueno, fail total de día, o sea, pensaba que tenía peluquería hoy y tenía peluquería el día 7, o sea, mañana, que estoy en Lanzarote. Tenía que ir a recoger una ropa a Stradivarius porque voy a empezar a trabajar con ellos, con grupo número 1, y era festivo en Orotava y nadie se dio cuenta de que era festivo, ni yo ni la chica que me está ayudando con el tema de la acción. Fui a recoger la ropa y estaba cerrado el centro comercial, así que no pude coger la ropa para hacer la acción. Así que nada, voy a arreglarme estos pelos, que como me los lavé, pues contaba con que me los iba a arreglar en la peluquería, pero me los voy a arreglar yo, me lo voy a secar, me lo voy a planchar y voy a intentar seguir haciendo mi rutina a lo largo del día hasta que me vaya a recoger a Lidia. Tengo que dejar a Nina con mi abuela y... ¿qué más cositas tenía que hacer? La casa, igual la limpio, igual no, no lo sé, igual la limpio a la vuelta, porque no sé si me va a dar tiempo. Tengo que hacer la maleta, tengo que trabajar un poco. Bueno, me acabo de secar el pelo y así me queda un poco encrespado. Ahora me pasaré la plancha, pero primero quiero desayunar algo. Y me tengo que tomar las pastillas para la inflamación, que son estas. Y el hierro, que no se me olvide, porque estoy anémica, que no se los he contado. Tengo anemia y esto hace que esté muy cansada a lo largo del día. Así que, bueno, son estas dos pastillitas que me tengo que tomar. Las otras de mi medicación me las tomo nada más levantarme, eso es sagrado porque si no, mi cabeza no funciona igual. Y ahora, antes del desayuno, siempre me tomo los suplementos, que no les había contado, pero la anemia me la descubrió el cardiólogo porque ya les comenté que tenía las pulsaciones súper altas. Entonces me hizo una analítica para ver si había algo que estuviera haciendo que las pulsaciones estuvieran muy altas. Efectivamente, había falta de hierro, tenía anemia porque la falta de hierro que había era notable, y entonces me mandó a tomarme las pastillas para el hierro durante 3 meses, y en 3 meses me harán una analítica nueva. Y yo siempre decía, pero ¿por qué me siento tan cansada? ¿Por qué estoy tan cansada? Pero no lo había relacionado con la anemia, porque la verdad es que nunca he tenido anemia, así que eso es lo que me puede estar afectando las pulsaciones. De todas formas, yo soy de pulsaciones altas de toda la vida y no ha sido por anemia. Así que ya se verá cuando pase la anemia si mis pulsaciones están un poquito más lentas y más suaves, o simplemente pues un problema que tengo yo de que mis pulsaciones van un poquito más rápido de lo normal, porque cada corazón es diferente. Bueno, pues
pelito planchado, ya lo tengo todo liso. Me tengo que cortar las puntitas, la verdad, pero bueno, ya para el día 20 creo que me dieron la pelu. Y nada, les voy a enseñar lo que tengo aquí para llevar, que ya lo tengo todo preparado. Me voy a llevar el peto con esta camisa, las bermudas con este otro top. Esto es para salir por la noche, un body y una faldita negra con un top. Esto me lo llevo para ponérmelo con el pantalón de lino que llevo puesto y el top negro. Luego me voy a llevar nada más que dos bikinis porque vamos a estar realmente dos días, y ropa de deporte para correr. Llevo tenis ahí y sandalias negras, y creo que no me voy a llevar absolutamente nada más, a no ser que coja un par de bikinis más. Voy a regar mis plantitas, mi pequeña jungla que está aquí ya preparada para llevarse una buena lluvia. Me acabo de pedir un poke, así que voy a comer mientras trabajo un poquito. O sea, me dice, bueno, les presento a Lidia. Con esta presentación ya soy yo. Se pueden imaginar quién es este tipo de persona. La que se iba a pedir un café y se pide una cerveza, un agua y unos chicles para hacer fit. Bueno, nuestro vuelo a Lanzarote está retrasado, así que estamos aquí Lidia tomándose su cervecita. A mí no me apetece tomar un café porque ya me tomé uno. Me acabo de tomar un Powerade, así que me voy a comprar unos malteses para que la espera se haga más amena. Y esperemos que no se retrase mucho porque tenemos que coger el coche, llegar a la casa. ¿Que tú sabes nuestra casa? Sí, tengo la dirección. Pero es cerca. 20 minutos. Ah, bueno, vale. Bueno. Que hay lejos en Lanzarote. Ya, bueno. Está todo cerca. Al final me compré unos Mikado, que hace un montón que no me compré uno, y estuve súper enganchada hace tiempo. Ahora recuerdo mi obsesión. Yo ahora recuerdo porque lo comía tanto. Comía muchísimo. Siempre que íbamos a la playa. Y de viaje. ¡Nos vamos! Across the room, when our eyes met, I never knew that I could feel this way, and it's kinda strange. Don't even know your name. Bueno, pues ya tenemos nuestro cochito, que pensábamos que teníamos un Fiat 500, y tenemos un Opel Corsa. ¡Yu! Abre el coche. Get to know you, just wanna get to know you. I don't know you, but I want to. Comprita de confianza en Mercadona. ¿Papitas? Sí. Te voy a dejar de alcohólica. No para, no para. No para de coger cerveza. Te de vacaciones. Y ahora el vino. Ya tengo una amiguita.
ya tengo una amiguita, Kalima se llama. Ay, por favor, Kalima. Kalima. Hola. Hola. Por favor. Hola, Kalima, hola. Hola. Hola, 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 Kalima. Mi nueva amiga. Qué mimosa, Dios. O sea, no me podía pasar algo mejor que venir a un Airbnb y tener un perro. Se quiere quedar con nosotras, ¿verdad? Uy, 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 uy. Hola. Hola. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Acabamos de llegar al Airbnb y estoy súper contenta porque no sabía lo que nos íbamos a encontrar, porque es la casa de una señora que lo tiene pues como dividido en varias habitaciones. O sea, no es un Airbnb privado y nunca, bueno, solo una vez en Madrid había experimentado esto. Y está súper guay, o sea, miren nuestra habitación. Bueno, tenemos aquí a Kalima. Esta sería la entrada, que tenemos aquí esta mesita para desayunar. Luego tenemos aquí a Kalima bonita, una hamaca, ahí otra mesita con sillas, nuestra pedazo de cocina. Lidia por aquí colocando las cosas de la compra. Pero bueno, o sea, todo súper bonito. Y continuamos por aquí. Y tenemos el armario abierto para colocar las cositas. El baño, que es súper bonito, con la ducha. Y luego la camita, que tiene una pinta de cómoda. Y bueno, aquí con su tele y todo perfecto, una velita y todo que nos dejó la señora. Vamos, está genial, genial, genial. Bueno, la cenita que nos marcamos: ensalada, quesito, tortilla. Y en este spot, que no se aprecia lo bonito que es, pero confirmamos. Confirmamos. Mañana por la mañana nos sacamos un video mono. Sí. Buenos días, chicas, desde Lanzarote. Voy a tener que grabar lo que queda de vlog con el móvil porque se me olvidó el cargador de la cámara y no tengo batería. Ya sabía yo que algo me faltaba y era el cargador de la cámara. Me da mucha rabia tener que grabar el vlog con el móvil, o sea, es algo que no me gusta nada, pero bueno, no pasa nada. Prefiero grabar con el móvil que no grabar, así que nada, eso, lo que queda de vlog estará grabado con el móvil. Y me voy ahora a correr, que Lidia está durmiendo. Voy a correr por Lanzarote, voy a ir hasta La Santa corriendo, que estamos en un pueblo que se llama El Cuchillo. Así que deséenme suerte porque... me da un poco, porque la verdad que estoy un poco nerviosa de salir a correr por aquí. Luego les cuento a ver qué tal. Sesión de running hecha, la verdad que con éxito, porque no me esperaba yo estas inclinaciones y las he superado, las he podido sobrellevar. Me he tenido que parar al final un poquito, pero nada, menos de un minuto para coger un poquito de oxígeno y que mi corazón se recuperara. Y estoy de camino al Airbnb a darme una ducha, a prepararme, porque a las 9 queremos salir, que como solo tenemos 2 días queremos aprovechar al máximo. Y creo que me voy a secar el pelo un poquito con el secador, que no estoy muy sudada, y me lo plancho como lo tengo limpio de ayer. Pues eso, me lo arreglo y listo. Bueno, bueno, me preparan el desayunito. Meloncito, una néctar, un melocotón, mi cafecito del Mercadona que me encanta. Y Lidia se está comiendo su pan de cristal que está buenísimo, kiwi, melón, cafecito. Y el gato ya está pidiendo. Y el gato ya nos está pidiendo, que está por aquí. Se parece a Coco, el gato que tenía. Coco, te voy a llamar Coco. Bueno, Lidia hoy va a ser la DJ y la copiloto. La DJ, la DJ y la guía. Entonces, primera parada, nos vamos a Arrecife. Vamos a tener que hacer un montón de cosas hoy porque tenemos 2 días para ver Lanzarote. Así que, Lidia,
saca tu mejor versión. Siempre sale, mi amor. Nuestros cafecitos de Mercadona no pueden faltar. Tomando algo aquí en Los Amigos del Agua, que básicamente entramos para hacer unas fotos, porque yo por lo menos esto ya lo vi. ¿Tú lo habías visto, Lidia? Yo no lo había, yo nunca. Ah, vale. Lidia no lo había visto, pero yo sí. Y me acuerdo más o menos, la verdad, pero bueno, para sacar unas fotitos que nos pusimos súper monas. Y aprovechamos en este spot súper guay, que tenemos ahí como una especie, parece un cenote, no sé cómo lo nombrarán aquí. Pero vamos, con unas vistas súper guays para tomar algo. Y ahora ya después nos vamos a sacar las fotitos. Y después continuamos con el itinerario que nos toca. Cueva de Órsola. La, el mirador de Famara. Cueva de Órsola, mirador de Famara. Y después ver el atardecer en la playa de Famara y pasar el resto del día allí. Así que súper bien, vamos muy bien de tiempo. Acabamos de salir de Los Cameos del Agua y la verdad que muy bonito. Pero les recomiendo traer el carnet de residente si son de aquí, de Canarias, porque yo no traje el DNI, se me olvidó en... Bueno, no tengo DNI, tengo pasaporte porque el DNI lo perdí. Pero no traje absolutamente nada, ni carnet de conducir ni nada. Y la entrada cuesta 15 euros si no eres residente, y si eres residente 8. Así que consejito del día, traer el DNI. I see it in your eyes. Yeah, I can read the sign. Estamos en esta playita super guay, que realmente veníamos a la cueva de Órsola. Pero claro, tiene que ser cuando la marea esté baja para que lo tengan en cuenta. Y nosotros vinimos con la marea llena, así que no tenemos cuevita, pero estamos en la playita esta que se está súper tranquilo. No hay olas, el mar está súper en calma, no hay viento. Y nos acabamos de montar aquí nuestro spot para comer. Así que vamos a pasar aquí un ratito y después ya nos vamos para Famara. Yeah, we could go for a ride. Chicas, bueno, vamos a ver los volcanes de ¿dónde? Guía, por favor. Qué precioso. Voy. Volcán El Cuervo. Vamos a ver los volcanes de El Cuervo.
Y después nos vamos a la playa de Papagayo, que tengo muchas ganas de ir porque la vez que estuve en Lanzarote no estuve en playa de Papagayo y eso es un delito. Así que ponemos ya cinturón, amigo. Ponemos ya rumbo a nuestro itinerario de hoy. I wanna kiss you before the sun goes down. I wanna kiss you before the sun goes down. Así que les mando un besito muy grande y nos vemos el próximo domingo. ¡Chao!